a toda velocidad surcando el río Preto do Pantaleão en una lancha rápida, y la Irmura, un agente de salud indígena, carga como si fuera una reliquia una rudimentaria nevera de Port Expan con un medidor de temperatura amarrado en el lateral con cinta adhesiva. En su interior hay una veintena de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que serán administradas en la remota aldea de Soares, en la tierra indígena Pantaleão, en el interior del estado de Amazonas. La inmunización se lleva a cabo en una especie de pequeño pabellón. Las autoridades sanitarias brasileñas se aprestan a inmunizar en el menor tiempo posible a una población vulnerable que a lo largo de la historia ha sido diezmada por la aparición de nuevas enfermedades. La pandemia del coronavirus no ha sido menos. Los funcionarios del Distrito Sanitario Especial Indígena de Manaos son los encargados de administrar la vacuna a los más de 15.000 indígenas de las aldeas que son de su competencia. Ya han aplicado la primera dosis al 60% de ellos. Tato Mura es uno de los 532 residentes que ya fueron vacunados con la primera dosis. Esta vacuna representa esperanza, ¿no? Esta vacuna representa esperanza. Nuestro pueblo es un pueblo bien asustado, no está acostumbrado a este tipo de pandemia, pero gracias a Dios conseguimos que todos tuvieran esperanza. Conseguimos hacer con que todos tuviesen esperanza. Algunos de los habitantes solo han conseguido ser vacunados ahora porque en la anterior visita de los agentes se encontraban con fiebre. Ese es el caso de Rosan Nascimento, de 44 años. Puede vivir más tiempo, ¿eh? Porque... Vamos a vivir más tiempo porque estamos vacunados, es una garantía. Es gratificante para mí. Para toda la familia indígena es un privilegio, una seguridad que todos somos ahora inmunes al COVID-19. Estamos inmunes. Sin embargo, en el resto del país, la inmunización de los pueblos indígenas no va a un ritmo tan rápido como en esta zona. De acuerdo con el Ministerio de Salud, cerca del 37% de los 410.000 indígenas adultos que viven en aldeas, principalmente en la Amazonía, ya han sido vacunados. Según el Ministerio de Salud, 42.040 indígenas que viven en aldeas se han infectado con la COVID-19, de los que 555 fallecieron.